Hola, buenos días, espero que se encuentren súper bien. Hoy es sábado, son casi las 9 de la mañana y nos toca hacer tarea. De hecho, me tenía que despertar un poquito antes. Ayer estaba haciendo como, bueno, me tocó hacer dos encuestas de tres que necesitamos para un trabajo que tenemos que entregar el lunes. Y nada más terminé una ayer y bueno, tengo que hacer la otra hoy, obviamente, para que el resto de mi equipo pues tenga que aplicar el día de hoy para la comunidad y así tener algo, o sea, traerlo mañana que nos vamos a reunir otra vez. Y estoy como mal de la garganta, de la nariz. Está súper loco el tiempo. Ahorita está el huracán, entonces no sé, está feo porque, bueno, la gente de allá está pasando por esa situación y los perritos y todos los animales en situación de calle, pues no van a tener una oportunidad, entonces está feo el asunto y bueno, entonces pues aquí obviamente pues llega el cambio. Ahorita que saqué a pasear a Camila, está como, hace sol, o sea, tienes calor, pero hace aire frío, entonces está así como que raro, entonces ya no sabes si quitarte o no la chamarra, porque con la chamarra tienes calor, pero si te la quitas te congelas y está nublado y aparte aún así está como caliente el día, entonces está muy raro, pero bueno, ahorita vamos a terminar estas encuestas y voy a editar el blog también de hace 8 días, de hace 8 días domingo, ya para que también ya esté arriba y lo puedan checar, que ha sido uno de los blogs como más chiquitos de aquí del canal, porque no hicimos gran cosa, porque estuve con mis compañeros de la universidad haciendo el trabajo, pero bueno, pues vamos a seguir aquí, trabajando un ratito en la computadora, toda mucosa. Bueno, estamos aquí ya en el Museo de Geología de la UNAM porque Mario necesita hacer un trabajo de no sé, pero bueno, ya vine aquí. Básicamente nos tengo que hacer un resumen de lo que veo yo por aquí. Y por eso di esa parte, pero ¿cómo reconoces a un fósil de una simple roca, un hueso? Oh, y ahí hay un... Ese es un... ¿Cómo se llama? Fósil. No lo sé. Hables tan fuerte. Por eso me puse el para que hables aquí, mira. Oh. Estas son amonitas. Oh. Amonitas varias. Esa que parece una caquita. Una caquita. Trilobites. Y estos son un bisonte. Un bisonte. Bueno, una cornamenta de bisonte y dinosaurios. Dinosaurios misceláneos. Aquí, pues, los grandotes, pues, no es más difícil saber si son fósiles o no, porque están restaurados, entonces parecen madera, parecen de metal y está más difícil. Pero por ejemplo estos sí son fosilecitos. Sí se ven como piedras talladas de formas bonitas. La mayoría de estos son amonitas, son los abuelos de los actuales caracoles. Esto es un coral, creo. Dice que es de Inglaterra. Alemania, Francia. Dólares de mar. ¿Dónde? Estos son dólares de mar. Dólares de mar. Eso es muy grande. Y esos ya son grandes. ¿Este?
Bueno, nos acabamos de comer estas gomitas y nos acabamos de dar cuenta que son fat free. O sea, es de que contienen grasa gratis. Es muy triste, ¿no? No creo que sean light, ¿o sí? No tienen grasa, pero tienen un mineral de azúcar. Que viene a ser lo mismo. Lo mismo. Pero bueno, son gomitas. Las gomitas no nos vamos a poder como Carstens, nada más por comernos unas. Como Carstens. Y ahorita nos empezamos a inflar. ¿No? Y estamos viendo que están estas chicas ahí, ensayando como canciones japonesas. Al lado del kiosco, por cierto. Pero digo que las perdonamos porque no cantan mal. De hecho, cantan bastante bien. Sí, ¿no? ¿Estarán ensayando para México Tiene Talento? Quizás. Y así las vemos. Porque no, así que digamos, cantan mal. Pues no, la verdad no. ¿Quién sabe? Hay de todo en la viña del señor. ¿De Toyo? De Toyo, para Toyo. De Toyo y para Toyos. Sí. Mira, ellos vienen. Y ahí viene otra vez el niño con su patín del diablo. O quién sabe cómo se llama esa cosa. Su carrito. Pero ese ya, niño. Ya lleva como 5 vueltas aquí. No, más de 5 vueltas. Ya tenemos bastante tiempo aquí. El niño da vuelta y vuelta y vuelta. Se le va a hacer una pierna. Mira, ahí va. ¡Wii! No me negas que eso debe ser divertido como. Pues está solo. Yo me pondría a atropellar gente, no sé. ¿Por qué nada más darle? Ahí andaba su familia. ¿Por qué nada más darle vueltas al kiosco? Pues como que. Bueno, yo que. A mí que me divierte andar dando vueltas como idiota, nada más. Eso debe ser divertido de mí. De cojones. Bueno, van a echarse la coreografía ahora. Tan épica. Sí, la de verde la cago. La de verde. ¿Un helado? Un helado. Helado. Está muy acá. Muy acá. Cuando sea viejillo, voy a poner mi stream. Mira qué bonito. Está hermoso esto. Estamos aquí en la estación Buenavista, acabamos de entrar a Forum Buenavista, pero no podíamos grabar ahí adentro porque hay mucha vigilancia y te están checando que no traigas nada. Pero acabamos de ver una maqueta de trenes bien padre y estamos ahorita aquí enfrente de esta locomotora de vapor, aquí, en la estación Buenavista. ¡Wiip! La antigua estación de ferrocarriles de pasajeros de la Ciudad de México, que yo todavía le presumo a la gente que en el 96, si mal no recuerdo, yo viajé en uno de los últimos trenes de pasajeros que todavía circularon, porque los cancelaron en el 97, creo. Entonces yo en el 96 todavía pude ir a Guadalajara en un tren de pasajeros, saliendo de aquí mismo. Pero está bien padre. Creo que por allá está la Vasconcelos. El terminal del tren suburbano que va a Cuautitlán. Así que sigue en servicio, pero ya no es para los ferrocarriles de pasajeros casi como tal. Y parece que aquí van a construir también la terminal del tren expreso que va a Querétaro. Parece ser. Mi manota toda ahí estorbando en el micrófono, pero hace un poquito de aire y se puede distorsionar el sonido, entonces. Por eso puse esta cosa. Pero está bien padre. Dice que operó hasta el 66, yo pensé que era todavía más para allá, pero no, operó hasta el 1966, o sea que no tiene tantos años de jubilada esta. Y no es una maqueta ni una reproducción, este estuvo circulando. Esta
estamos aquí en el Burger King. Vamos a comer una hamburguesa de las de Halloween, que son negras, y como no nos alcanzó el dinero, pues vamos a comprar una chiquita y vamos a engordar, como siempre. Y ya se me quedaron viendo raro porque le estoy hablando a mi celular, pero who fucking cares? Solo que hay mucha gente y Mario todavía sigue por allá. Ajá, todavía sigue allá. Revisando, checando a ver si ya está. Hay un buen de gente. Ahí está Mario. ¿Qué tienes ahí? Tengo una tarjeta Wow. ¿Por qué te la dieron? Recompensas instantáneas, ¿Por qué te la dieron? Le están dando. Es así como que, dice recompensas instantáneas. A partir de la próxima compra, en cualquiera de estos lugares raros, por cada 10 pesos me dan un punto. Y después los puedo gastar y así. ¿Y ahorita ya cuántos puntos tenemos? Ni uno, es a partir de la siguiente compra. Ah, oye. Tenemos hamburguesa negra. Negra. Negra como mi alma. Incluso es negra por dentro. Quítale los pepinillos, a mí no me gustan. Yo amo los pepinillos. Se los quitaré. Vamos a probar qué tal. Negra como mi alma. Sí, es una hamburguesa como todas, pero es negra. Hace mucho que no comí hamburguesa. Más o menos como desde mayo no comí una hamburguesa. Y ahora la comes y es negra. ¿Qué piensas de la hamburguesa negra? Que está muy buena. No sabe muy diferente. El pan sabe exactamente lo mismo. Pero está muy bien cocinadita la carne. Entonces, siendo una hopper como cualquier otra, nada más pintada de negro, está muy bueno. Pero sería interesante cuando salga.